Bienvenidos al mundo. Espera. Hoy vamos a hablar de Far Cry, la saga de videojuegos que ha cautivado a millones de jugadores y también ha decepcionado a otros millones con sus vastos mundos abiertos, historias impactantes, más que nada la del 3 y más o menos la del 4, y villanos inolvidables, más que nada el 3-0. Así que hoy vamos a hablar un poco de la evolución de la serie, de la saga, y nos adentraremos sobre todo en Far Cry 5, el último que he comprado, que he jugado y que realmente me gusta por cosas como su ambientación, su mapa, su estilo, su música y demás. Sin embargo, es un poco decepcionante en algunos puntos, al igual que su franquicia, y vamos a hablar un poco de la evolución de Far Cry y un poquito también de Far Cry 5. La evolución de Far Cry sale en 2004 por Crytek y publicada por Ubisoft, el juego que nos lleva a la isla tropical donde Jack Carver, Carver, un ex soldado, se enfrenta a mercenarios y mutantes en una lucha por la supervivencia. El primer Far Cry realmente no es nada del otro mundo. Voy a dejar algunos gameplays, algunas cositas de fondo de Far Cry 1 para que sepáis un poquito cómo es el contexto de el Far Cry 1. El éxito de este juego es el que lleva a que se saquen más, incluyendo el 2 y el 3, que son los míticos, para muchos el tercero siendo el favorito. Far Cry 2 nos lleva a las sabanas africanas, mientras que Far Cry 3 nos sumerge en una isla paradisiaca, famosa por su villano Bas Montenegro, uno de los mejores villanos, por lo menos de su momento y de su época, no solo de la saga Far Cry, sino en general, un villano psicópata y muy loco. Far Cry 4 nos trasladó a Kairat, el juego que tengo el platino, que hice varios vídeos y que es mi favorito personalmente de Far Cry, aunque hay que admitir que el villano es mejor en el 3, pero creo que la historia y el mapa es más disfrutable y me gusta mucho más, incluyendo las armas en Far Cry 4, aparte de su modo cooperativo. Una región ficticia inspirada en el Himalaya, gobernada por un tiránico Pagan Min. Y después viene Far Cry 5, que nos trae una experiencia diferente en el corazón de América. Ya sabéis, ¿no? La parte de Estados Unidos llena de bosques, de árboles, con un montón de carreteras, todo muy americano, sobre todo el corazón de América, ¿no? La parte, digamos, más americana de bosque, de pueblos, alejada de la sociedad, no tanto de ciudad, y esto es algo que a mí me encanta porque está llena de naturaleza, de animales, de carreteras y llena de árboles, fauna y flora. Lanzado en 2018, Far Cry 5 nos lleva a Hope Country, Montana, donde un culto apocalíptico llamado la Puerta del Edén ha tomado el control, liderado por el carismático y peligroso Joseph Seed. Bueno, al igual que teníamos un tirano típico de gobiernos de Asia, y teníamos un tirano psicópata típico de muchas, que muchas veces hemos llegado a ver en películas y en hechos reales, en este caso tenemos a un psicópata que es el típico que está en una secta religiosa que tiene a sus acólitos y a sus fans totalmente metidos de lleno en su increíble secta, y esta secta es tan fuerte que hace que ellos se desvivan por sus creencias, algo también muy peligroso, y hemos visto casos en la vida real extremadamente chungos en los que miles de personas han sido víctimas de este tipo de creencias. Conocido como el padre, Joseph Seed va a destruir todo lo que tiene delante y va a intentar que toda la zona de sus alrededores sea suya con su credo y sus creencias. Far Cry 5 se diferencia de sus predecesores no solo por su ambientación americana, sino también por su enfoque en temas contemporáneos como el extremismo y fanatismo religioso, que esto, al igual que el político, es bastante peligroso. El juego ofrece un vasto mundo abierto, lleno de actividades, caza, pesca, misiones secundarias, encuentros inesperados, tenemos aviones, tenemos vehículos de todo tipo y mucha carretera. Y muchas misiones de destruir silos, de destruir camiones, de cogerlos, de llevarlos a un sitio, de llevarlos a otro, animales que podemos utilizar para que nos ayuden en las misiones, como por ejemplo un puma, un perro y demás. Y bueno, la cuestión a lo que vengo a hablar aquí es la temática de Far Cry como saga. ¿Qué cojones? ¡Ay! ¿Qué estoy jugando, tío? ¡Ah, Dios mío! Bloodborne. Vine en busca de respuestas y no encontré ninguna respuesta en el videojuego. Oh, shit.
Bien, Far Cry como saga ya me pareció medio difícil de jugar, sobre todo en el 3. No he jugado mucho al 2, así que no voy a opinar del 2, pese a que me parece un gran juego. Sí que es cierto que está anticuado para tiempos actuales. El problema que tenía el 3 no era su historia, no era su villano, no era su ambientación, ni eran sus gráficos, ni su gameplay, sino el hecho de que era demasiado repetitivo. Tenías un mapa enorme y un montón de actividades, y mucha gente dirá, bueno, pero esto está guay, ¿no? Un mapa enorme y un montón de actividades. Tenemos el ejemplo de los primeros Assassin's Creed. Assassin's Creed también se ha vuelto repetitivo y la saga ha ido perdiendo fuelle. La diferencia es que el mapa de Assassin's Creed, si bien puede llegar a ser grande y demás, tú puedes centrarte 100% en la historia y pasar un poco de las misiones secundarias. El mapa no es tan grande tampoco y realmente es un juego que se centra mucho más en su historia, sobre todo, y en su jugabilidad con las mecánicas. Mientras que Far Cry es más un juego de explorar, de ir aquí, de ir allí, de ir aquí, TP, hacer esta actividad, hacer la otra y demás, sobre todo en el 5, que es el que estamos comentando y hablando, ya que al fin y al cabo el 5 requiere de una serie de sistema de haz misiones secundarias para conseguir desbloquear la historia, para derrotar a cierto líder de cierta zona, para luego derrotar a unos cuantos y enfrentarte ya por fin al líder supremo que hemos comentado anteriormente. Este es un sistema que se implementó mucho más, o al menos que yo recuerde en el 4 no estaba, en el 5, y es un sistema que es, para mí, el defecto más grande que tiene no solo la saga, sino el propio Far Cry 5. Es decir, un juego que te exige hacer misiones secundarias, que te exige liberar rehenes, que te exige conseguir una serie de objetivos y demás, un montón de ellos, para poder desbloquear la posibilidad de enfrentar al jefe y así avanzar en una de las tres zonas iniciales para luego enfrentarte, como te digo, al boss, al villano, ¿no? Que no sé si hay algunos más, pero por lo menos la primera parte es así, que ya bastantes horas lleva. La saga Far Cry ha evolucionado significativamente desde su inicio, ofreciendo experiencias de juego inmersivas e interesantes. Y Far Cry 5 destaca por ser, digamos que, una de las más audaces y una de las que más mapa tiene, además de ser muy cooperativa y llena de actividades que seguramente no estaban en juegos anteriores. El gran problema que tiene Far Cry 5 es el siguiente. Far Cry 5 viene del 2, 3, el 1 ya es un poco anticuado, viene del 2, viene del 3, que ya es más actual, incluso a día de hoy lo puedes jugar, viene del 4, es un juego que yo platiné, que es un juego que a mí me encantó, que cambió bastante las normas de juego, ya que era un villano diferente, era una zona completamente diferente, y después se empezaron a sacar un montón de juegos aparte basados en el 3, como teníamos el caso de Blood Dragon, que era espectacular. Teníamos el caso de Primal, que también estaba basado, si no me equivoco, en el 4. Luego tuvimos uno basado en el 5, que yo lo jugué, que a mí personalmente me gustó, aunque la historia evidentemente no es tan larga ni tan buena. Pero New Dawn, que era el juego basado en Far Cry 5, que yo jugué unas 30 horas, que realmente es un juego más cortito. Pues bueno, New Dawn hay que decir que es un juego, una muy buena expansión, digamos spin-off de Far Cry 5. Y yo jugué primero a New Dawn y después jugué a este, y tengo que decir que el defecto más grande que tiene es lo que os he comentado, pero también vamos a hablar de más cosas, como por ejemplo el hecho de que a veces sí, hay muchos vehículos y demás, pero estás buscando cosas por el mapa, tipo necesito dos camiones cisterna o tengo que liberar rehenes, y el juego en ningún momento te dice mucho dónde están. Es decir, vas recorriendo el mapa, pero lo que es los rehenes, los vehículos y todo eso, ¿dónde están? No lo sé. O sea, estás como dando vueltas y no los encuentras, y dices, es que no entiendo. Y entonces se hace como Hogwarts Legacy, te obligo a hacer misiones secundarias para ir a la historia, cuando yo quiero ir a la historia. Sí que me gusta explorar, que sí que me gusta el mapa, y realmente es el motivo principal por el que compré el juego, es decir, el mapa, la exploración, la flora, la fauna, la música, la ambientación, la historia también me llama la atención. Bueno, un conjunto de cosas que dices, bueno, el juego está a buen precio, es un juego entretenido, largo y tal, pero al final acabas jugando misiones secundarias, el 80% del juego. Y después el tema de las armas se me hizo corto. Tipo, prefiero, no sé, el sistema de armas. Capaz es que no lo sé equipar del todo, capaz no lo sé, pero el sistema de armas me gustó un poco más, incluso en el New Dawn, y realmente el sistema de armas era mucho más disfrutable incluso en el 4, ya que teníamos armas totalmente de sigilo, snipers y demás, y aquí solo podemos utilizar el arma rota, que siempre la utilizo, y el arma como tal, que es un fusil o lo que tú quieras poner, y para mí faltan
digamos, posibilidades de jugar con más armas, y siento que las armas no han variado tanto como para que realmente sea mucho mejor que los anteriores. Creo que Far Cry 5 es un juego que, en vez de ir hacia adelante en la saga y traer algo completamente nuevo y mejor, simplemente ha querido ser más ambicioso, ha querido tener más cosas que hacer, ha querido tener un mapa que intenta contentar a todo el mundo, ya que al fin y al cabo a todo el mundo le suelen gustar los mapas de América, pero al fin y al cabo ha caído en uno de sus mayores problemas, en ser extremadamente repetitivo y en pedirte hacer extremadamente, de forma exagerada, un montón de cosas innecesarias para poder avanzar en la historia. Y ojo, no digo que Far Cry Primal o Far Cry 4 no haga lo mismo, pero al menos no es tan exagerado y yo realmente, como os he dicho, lo he disfrutado mucho más, ya que tengo el platino, aunque me gusta un poco más el mapa del 5. Y el 3 a mí se me hizo repetitivo, pese a que me gusta la historia, pero llegaba un momento en el que sentía que estaba haciendo misiones por hacer constantemente y acabé dejando de jugar, pese a que tiene uno de los mejores villanos de toda la historia. Dicho esto, las diferencias son claras. Para mí, el punto principal por el que Far Cry tiene un declive no es por la extensión de su mapa, no es por la duración, no es por los villanos, ni siquiera por la historia, que también es cierto que ha tenido un bajón muy grande desde el 3. Creo que el problema es el planteamiento. Hemos visto ya demasiados mundo abierto, hemos visto ya demasiadas misiones secundarias, no me aportan absolutamente nada. Ir a un sitio, ir a otro, matar a 20, capturar el puesto, capturar esta zona, no sé qué, que sí que es parte divertida del juego, pero acaba siendo extremadamente repetitivo. Yo creo que tienen que hacerlo más al grano, más directo, más dinámico y variando entre muchas cosas. Y después ya, si la gente se termina la historia y el juego y se queda con un buen sabor de boca, que decida si quiere jugar el mundo abierto o no. Pero está planteado mal el juego. Está planteado para que la gente quiera sí o sí explorar el mapa y hacer un montón de actividades en el mapa, y capaz eso es lo último que quiero hacer. Lo primero que quiero hacer es pasarme la historia, disfrutar de los diálogos, de la historia, del mapa, de ir de un lado para otro, de hacer cosas diferentes, de cosas dinámicas, cosas que no sean repetitivas y variadas. Si le das eso al jugador, si se queda contento, después decidirá explorar, como yo hice con Nier Automata. Pero si tú le das al jugador mil cosas que hacer, mil misiones secundarias para poder hacer la historia, el jugador se va a cansar y va a dejar de jugar. Y ese es el gran problema, no solo de Far Cry, sino de los mundo abierto actuales. Adiós.